El equipo de fútbol masculino del Liceo UNESCO logró la medalla de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos Estudiantiles 2024. Esta tarde fueron recibidos en la institución tras su destacada participación en El Salvador. La entrega del trofeo del segundo puesto a la institución educativa fue un momento emotivo. Los abrazos de la familia también fueron parte de este recibimiento. Claro, no, eso es todo gracias a Dios. Todo lo pusimos en manos desde el primer momento. Yo lo hablaba con mis compañeros, sea el cual sea el resultado de los partidos, lo ofrecíamos a él. Y por eso siempre muy agradecidos, porque nos premió el esfuerzo, la dedicación. Pasamos por humillaciones, por momentos dolorosos, pero al final la alegría es nuestra y soy muy orgulloso de mis compañeros y de poder llevar esta medalla que va a quedar siempre como un gran recuerdo de lo que es el UNESCO, de lo que representamos y de lo que luchamos para conseguirlo. Primero que todo agradecerle a Dios y agradecerle a todos los Pérez de León, el Liceo UNESCO por todo el apoyo que sinceramente desde la vez que quedamos campeones en Upala nos estuvieron apoyando hasta el día de hoy. Demasiado linda, es algo inolvidable, algo que siempre va a quedar marcado en mi vida porque son cosas que no se repiten. Bueno, al menos yo que es mi último año en el colegio y es algo que siempre lo haya en el corazón. Y gracias a Dios tuvimos un segundo lugar muy importante. Lastimosamente nosotros la mentalidad era la primera, pero y por circunstancias de la vida no se nos dio. Ahora estamos muy contentos con el segundo lugar, es una experiencia muy bonita, algo que nunca antes habíamos vivido ninguno de nuestro equipo y gracias a Dios nos fue de la mejor manera. Carlos, ¿cómo vivió usted personalmente la experiencia? Para mí fue una experiencia muy bonita, que nunca antes había vivido. Tanto las comidas, el dormir en un lugar con todos mis compañeros, ir a un estadio escoltado, son muchas cosas que antes nunca me habían pasado y para mí la verdad una experiencia demasiado bonita. Lograr la presea de plata fue un momento muy especial para el entrenador del equipo. Como profesor de educación física siempre he trabajado equipos y esta vez me tocó trabajar un equipo muy bonito, muy bueno, muy sano, muy unido, mucha unión de grupo y eso nos hizo llegar largo. Porque ellos siempre estuvieron juntos, trabajando juntos, entrenando juntos. El mal de uno era el mal de todos y el bien de uno era el bien de todos. Por eso yo estoy muy, muy agradecido con ellos y con sus padres que siempre fueron lo mismo. Ellos estuvieron ahí a la par de nosotros. Entonces yo estoy muy agradecido con eso. Y con la competencia fue muy dura, pero eso era lo que esperábamos. Y estuvimos muy cerca de traer la medalla de oro, pero no se nos dio contra Salvador. El Liceo UNESCO consiguió 4 victorias en el torneo, que reunió a 7 equipos centroamericanos. ¡Ah!